¡Vale, más Oswald! ¡Acaban de venir los malditos abusadores! ¡Están en la puerta! ¡Alta! ¡Alta! ¡Hoy vamos a reventar a Sergio por pedirle matrimonio a Ari! ¡Para! ¡Es un pringao! ¡No te quedas! Como yo soy el líder de la banda, lo vas a tener que pegar tú. ¡Vale, va! Y vas a ascender de rango. ¡Vamos! ¡Vamos! Por fin voy a poder tener la soñada gorra, ¿eh? ¡Pero bueno, vamos a salir mis juntos! ¡Alta! 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 ¡Qué locura, qué locura! A ver, cálmate, ¿eh? ¿Tampoco chillas aquí en medio de la maldita calle? ¡Pues sí! ¡Sí! ¿Qué queréis los dos? ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Que me da igual! ¡Dame la dirección de la casa! ¿De qué casa? De la de Sergi y Ari. ¿La de Sergi y Ari para qué? ¡Le vamos a quemar la casa! ¡Sí! ¿Qué vas a quemar la casa, pelapipa? ¡Se la vamos a quemar! ¡Vamos a reventar! ¿Pero para qué? ¿Pero tú estás loco? ¿Para qué quieres quemar? ¡No, loco tú! ¿Cómo lo permites que se casen, burro? A ver, chicos, calma. Lo que queremos es la dirección de su casa para quemársela. ¿Para quemársela? ¡Con ellos dentro! ¿Qué problema tienes? ¡Danos la dirección ya! ¡Eso! ¿Te pegamos una paliza? ¡Que me la den yo! ¡Ya está! ¡Darnos un minuto, vale! ¡Que abramos las cosas! ¡Como sea más, me voy a colar! ¡Espabila! ¡Cállate ya! Vale, pues ahora no es hora de enfados. Venga, para arriba todo el mundo, que necesito vuestra opinión urgentemente. ¿Qué pasa? ¡Que se está liando parda! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, se acaban de caer todos los malditos libros! ¡Eso es señal de que se va a liar! ¡Muchísimo! ¡Quedaros hasta el final! Creo que están tardando demasiado estos. Sí, te lo juro. Yo creo que... ¿Por qué tardan tanto los tontos? ¡Qué tontos! Estos, tío, aquí vamos esperando un montón, tío, que salgan ya. ¡Joder! ¡El caso es que esto es urgencia de máximo maldito nivel y tenemos que decidir absolutamente todos qué hacer con Ari y con Sergi! ¡Pues matarlos, que se van a casar! ¿Cómo que se van a casar? ¡Que sí, que sí, de verdad, Abril! ¡Que se van a literalmente a casar! ¡Que Ari dijo que sí ayer! ¡Madre mía, de verdad, cada vez sería más! ¡Y acaban de venir los abusones! ¿Qué? ¡Están los abusones ahí abajo! ¡Sí, están los malditos abusones ahí abajo! ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué tardan tanto? ¿Por qué? Es que no lo entiendo. Si solo es hablar, para que nos den una dirección a nosotros y ya está. Chicos, tenemos que decidir. Me acaban de pedir la ubicación de la casa de Ari y de Sergi. ¿Qué le decimos? ¿Que sí o que no a los abusones? ¡No, no, no! Porque no, es que básicamente ahora mismo se va a liar. Vale, calma, vamos a pensarlo bien. Yo obviamente digo que no, es que le van a pegar una paliza. Yo es que iría con Abril, pero es que ¡odio a Sergi! Pues yo también creo que deberíamos de dárselo. Yo personalmente creo que no. Muy bien, Franela. Al menos alguien razonable en el equipo. Bueno, Arta, tú decides. Buah, es que claro, ¿qué digo? Porque sí, ¿qué vas a decir? Que no, hombre, sí. Vale, calma, chicos, calma, por favor. Vamos a calmarnos de una maldita vez. Bueno, y delante de toda España, para que lo sepáis, Sergi, eres un pringado de verdad. Yo no sé qué haces pidiéndole matrimonio. Tienes 11 años, ¿de qué vas? Si digo que sí, seguramente los abusones vayan a la casa, se cuelen en la casa y ya sabes lo que pasará. Pueden pasar cosas muy malas. Es que Abel tiene razón. Que no, bro, que dile que sí, venga, venga. Ay, bro, que tienes que decir que sí, que la has liado parda. Es que tanto Abril, tanto Guille tienen toda la razón. Un no y un sí, pero como yo soy el que manda y soy el que decido, digo que... Lo siento muchísimo. Está más que pensado ya. Muchísimo, Abril. Que no, que le pero puede hacer algo. Es lo que hay. Ari me dirigió muy malas palabras y ahora se supone que me odia. Por lo cual, Abril, lo siento, pero tu mejor amiga hoy la ha cagado mucho. ¡Vamos, vente, Guille! ¡Vamos! ¡Vente, vamos a decirle la maldita dirección! ¡Hombre! ¡Hola! ¿Qué? Por fin, ¿eh? Por fin habéis venido. Ya mejor me voy. No. Pero qué cagao. No, da igual, una y ahora no necesitamos el caso, chicos. ¡Os vamos a dar la dirección! Pero tenemos que llegar a un trato, es que no quiero que queméis la casa, ¿vale? ¿Y qué nos ha sacado? Bueno, va, vamos a hacer un trato, cuéntales. Bueno, el caso es que quería ofreceros una cosa muy importante. Y es que no queméis la casa, sino que hagáis con Sergi lo que queráis. Lo que quieras. ¿A cambio de? A cambio, ya entro yo y os voy a dar mi... ¡Oh! 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 ¡
tenéis el coche, sí, cuidarlo bien, por favor. Sí. Que es nuestro coche al final y al cabo. ¡Abrir, abrir, 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 abrir! ¡Mola, que se va a liar con los abusones! ¡Tantísima! A ver, Unai, pero tú eres tonto, ¿no, tío? O sea, primero lo de tu amante y ahora que estás en contra de mi mejor amiga. No, tío, no me parece. No, yo no estoy en contra de la Ari, es porque... ¡No se pueden casar! Son pequeños y que no, que no, que no, que no, que no se pueden. Ah, o sea, ¿que quieres a Ari? Ah, vale, vale. No, oye, oye, yo no he dicho eso. No, que no he dicho eso. ¿Estáis de acuerdo con el trato? Sí. Vale, estoy básicamente a la Sergi. Yo lo único que digo es que ya te he pasado a la dirección. Hay un mayordomo muy agresivo nuevo en su casa. El mayordomo lo vamos a petar también. Lo podéis atropellar. Lo atropellamos. Lo podéis hacer cualquier cosa. Atropellarlo, reventarlo, meterle una leche, todo lo que queráis. ¿Cómo me gusta? ¿Y si te lo traigo aquí? Bueno, no, venga, chicos, venga, ir ya. Vale, vale. En 10 minutos quedamos. Dios mío. Vale, 10 minutos, tenemos 10 minutos máximos. ¡Hostia, la auténtica locura! ¡La hemos liado pardísima! ¡Pues sí, no me van a devolver el coche nunca! Bueno, el coche ahora mismo no es lo más importante. Lo más importante es que revienta a Sergi. ¡Corre, corre, 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 corre! Oye, y una cosita, Unai. ¿Cómo sabías que Ari y Sergi se van a casa si tú no has estado en su casa? Bueno... Pues te voy a decir la verdad. Sí, está en su casa. ¿Qué? O sea, y no me has dicho nada. Te vas y no me dices nada. Tú también estuviste una vez y tampoco me dijiste. Bueno, eso era otra cosa, pero... ¿Por qué no me lo has dicho? ¿Y tú? Bueno, Unai, veo que estás un poco rara. Así. Tanto que dice que es la mejor amiga de Ari y está súper celoso de Ari. Yo lo siento por decirlo, pero es que es la verdad. Así que quedaos hasta el final del vídeo porque hoy se va a liar parda. ¿Y será capaz de parar aquí? ¿Eh? Buenas, aquí no se puede aparcar. Sí, sí que se puede, ¿no? Baja la ventanilla, por favor. Aquí no se puede aparcar, bueno, por favor. Vamos, es una casa privada, estoy de seguridad. Si puede tirar un poquito para atrás. Nos han invitado aquí. Eso, estamos invitados. ¿Invitados? ¿De quién invitados? Pues invitados de Ari y Sergi. ¿De quién va a ser? ¿De qué los conocéis vosotros? Pues somos amigos del colegio. De toda la vida. Vaya, de toda la vida. ¿Y vosotros dos? Nosotros venimos con ellos. ¡Sí! ¡Ha salido genial! ¡Hay que dar las gracias a... Mientras tanto, el Max... ¡Y Maximus, cuando os olvidéis que este viernes a las 8:40 salen dos nuevos diseños! ¡Sí! ¡Y están súper mega de chulos! A ver, súper chulos no lo sabemos porque, fijaros, aún nos quedan dos cintas por quitar de cada dibujo. Sí, pero piensa que hoy quitamos 11 y solo quedará... Pues yo voy a quitar justamente esta, así que 3, 2, 1. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura, Maximo Squad! ¡Dios, es como yo pensaba! ¡Qué maldita locura! No puedo llegar a creer, ¡qué guapo! Y mañana quitaremos justamente esta cinta, la última. Y yo voy a quitar justamente esta. Venga, 3, 2, 1. ¡Qué locura, Max! ¡Mira! ¡Flipa! ¡Mira! ¡Qué locura! ¡Estos dos diseños Maximo Squad los tendréis disponibles a la venta este viernes 17 a las 8:40! ¡No os olvidéis poner la alarma porque es que van a volar! Literalmente van a volar, decírselo a vuestros padres porque es que vais a flipar. Artamodao.com en la primera línea de la descripción. ¡Aprovechad que hay aún productos disponibles! ¡Rápido! Y tampoco os olvidéis de comprar los libros que están disponibles en absolutamente todas las librerías. Vale, pues venga, va. Nos bajamos y ya. Vale, va. Bueno, esto no sé dónde van. Bueno, a ver, vale. Lo que el coche aquí ya te he dicho que mucho rato no puede estar, ¿eh? Pero a ver, no sé, decirme, decirle que salgan si los conocéis o algo. Yo lo siento, pero no puedo dejar pasar. Ah, pues diles que salgan, ¿y cómo entonces. ¿Y cómo le decimos? Bueno, yo sé, si son invitados vuestros y tanto los conocéis, pues tendréis su contacto, ¿no? Digo yo, no sé. Abre la puerta que nos han invitado, entramos. No, yo lo siento, a mí sin sus órdenes yo no puedo dejar pasar a nadie, lo siento. Bueno, pero es que soy el primo de Ari, nos conocemos de toda la vida y me ha dicho que vengamos a su casamiento con todos nuestros amigos. ¿Cómo? O sea, iban al colegio, ahora son primos. Bueno, no entiendo nada. A ver, vale, un momento. A ver, dime cómo te llamas tú. Neil, el supuesto primo de Ari. Vale, bueno, esperad aquí un momento. Voy a preguntar y si me dicen que sí, podéis pasar. Si no, chavales, lo siento, pero os vais a tener que ir, así que ahora vengo. Madre mía, lo siento, dicen, nos vamos a colar. Madre mía, hoy es nuestro primer día de casados. ¡Vamos! El primero y muchos más. ¿Sí? Señorita, hay unos invitados.
Bueno, hay unos invitados fuera que dicen de estar esperando. ¿Cómo aquí invitados? Supongo que habrán venido a celebrar vuestra boda, ¿no? Bueno, no sé. No tenemos claro. Por vuestra boda no habéis invitado a nadie. ¿Qué tipo de invitados? Pues no sé, no sé quién son, pero son chicos raros, van con riñonera, chándal, no sé quién son. ¿Cómo con riñonera? Y encima. Qué casoplón, esto. Está guapa la casa. A ver. Prende fuego rápido en esto. Molaría colar, no sé, pero es que hay una. Estaría guapo. Es que encima, hermano, mira, de maderita, para que arda bien. Está yendo la cabeza, no podemos comer la casa. Ya. Bueno, tenemos que hacer lo que dice Arta. Sí, sí. Yo creo que cuando salga mayordomo le metemos una paliza, ¿eh? No sé, pero dime qué hago, trae la puerta, ¿qué les digo? No, pues dile que se vayan, no sé. Vale, bueno, les digo que se vayan, Yo no conozco a nadie con riñonera. Bueno, tranquila. Así que lo vamos a sentar aquí y si pasa algo me encargo yo, ¿vale? Vale. Sí. A ver, panda de pimpinelas, a ver. Capullito. Lo siento, pero aquí no hay primo de nadie y bueno, me han dicho que no podéis entrar. O sea, no sé quién sois, pero que no podéis entrar. ¿Cómo que no podemos entrar? ¿Cómo que no? No, lo siento. Pero vamos a hablar bien. Bueno, vale, bueno, yo voy a salir, no tengo ningún problema y menos miedo, vaya. Problema, no sé, miedo menos. ¿Se escuchan ruidos, Lumari? Habrá un pájaro o algo, ¿no? No te puedo creer. No. ¿Qué? Ari, ¿qué te pasa? No. Ari, ¿qué te pasa? Pero bueno, lo siento, pero no puedo dejar pasar, así que bueno, subiros al coche y os tenéis que ir. Iros, no sé, a la casa enfrente, a lo mejor sí que hay una fiesta ahí. O vais por las buenas o vais por las malas. O sea, que no hay dos. O sea, no me hagáis quitarme la camisa ni el traje y ponerme a pelear porque, chicos, yo creo que no os conviene. Soy tu marido, te voy a proteger, ¿sí? ¿Sí? Sí, vamos a cerrar la puerta con pestillo, ¿vale? ¿Sí? No entra nadie, ya está, ya no entra nadie, Ari. Prefiero que te voy a proteger, les pego hasta que me reviento la cabeza si te falta. ¿Tú quieres pelear? A ver, chicos, ¿quién soy? Mira, con la gorrita para adelante, para atrás, para de esto, venga, a ver, chicos. ¿Qué broma tienes? ¿Quién va a empezar? A ver. Que te van a reventar, tío, que te van a reventar. Que no van a reventar, que te reviento yo. Ya, pero Sergi, que son muchos. Ya sabemos que ellos me secuestraron y que te pueden secuestrar a ti. Voy a reventarles la cabeza igual. Yo soy tu marido, yo doy mi vida por ti. ¿Sí? Vale. Pues ya está. ¿Qué pasa? Me dieron uno. ¿Quién es el valiente? A ver, no, ponos en fila. Los cuatro juntos, me venís. Vale, los cuatro juntos. ¡Burro! ¡Fringao! ¿Qué vas a decir? Tenemos que entrar de una. Sí, porque va a venir el mayordomo, Va a venir el mayordomo. Shh. Estará buscando arriba. Entra. Vamos a entrar. Máximo Squad, estamos llegando y... ¡Hola! Señor, ¿está usted bien? ¡Hostias! ¡No, bájate! ¡Hostias! ¡Tío, mayordomo! ¿Qué te pasa, mayordomo? ¡Ahora venís, tío! ¡Madre mía! ¡Sí, ahora! ¿Qué te ha pasado? No sé, me duele mucho aquí. ¿Qué te pasa? Me duele mucho aquí. ¿Qué te ha pasado? Tengo algo aquí. Aquí te tiro dos chichones, ¿no? ¿Pero quién te ha dicho eso? Me da un golpe en la cabeza, no me acuerdo. No sé, estaba...
estaba yo tan tranquilo con Ari y Sergi y de repente, bueno, han picado la puerta, salgo y eran, no sé, que me acuerde, eran dos niños y dos así un poquillo más altos con gorra, no... Tata, ¿tú qué? ¿Tú sabes qué? ¿Qué? ¡Hola ya! Te estás poniendo los nervios. ¡Dale, dale, Marvin! ¿Ahora qué? Saltarines. Más te vale que la dejes, Es mía, ¡Tira para allí! ¡Tira para allí! ¡Venga, tonto! ¡Ahí te quedas! ¡Mátalo! Tonto este. ¿Y tú qué? ¿Yo qué? ¿Qué haces saliendo con este? Venga, va, cuéntame lo que me tienes que contar. No te tengo que contar nada. Sí. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Eh? ¿Qué he hecho? Nada, no he hecho nada. ¿Todo es normal? ¿Qué has hecho saliendo con este pringao? ¿Me estás castigando o algo? Sí. No. No lo veo normal yo, ¿eh? Pues me da igual lo que veas normal o no. No, a mí no me da igual. ¿Pues de todo lo que has hecho y me estás haciendo esto otra vez? Sí. Yo intenté disculparme, ¿eh? Que tú intentaste disculparte. Después de eso, ¿quién se va a disculpar, eh? Dime quién se va a disculpar. Yo me disculpé. Bueno, ¿y yo qué he hecho para que tengas que estar así, ¿eh? Dime por qué, ¿por qué has entrado? ¿Qué quieres? No sé. Sí, son muy malos, son los abusones. No, unos abusones, secuestraron a Ari una vez. Pues me acaban de decir que venían a la boda de invitados, que... ¿Qué boda de invitados? Pero primo... si no hay ni una boda de invitados, que no hay ningún primo, que son sus abusones. Bueno, pues están dentro, pues han entrado, me acaban de meter un... ¡Tira! ¡Vamos a entrar conmigo, vas a reventarle la cabeza, chavales! ¡Entra tú solo! ¿No te acuerdas el otro día que me hiciste un beso falso y después te has venido con este parguela? ¿Tú lo ves normal? Yo lo veo perfectamente normal. Después de todo lo que me hiciste, ¿eh? ¿Y tú qué? ¿Eh? Secuestrándome, ¿eh? ¿Te parece gracioso, eh? ¿Sabes qué me daban de comer? Me daban agua y pan de comer, ¿eh? ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Un menú aquí, un buffet? Pues no quiero un buffet. Quiero que no me secuestréis, ¿eh? Porque yo no he hecho nada para que sí, lo sabes. ¡Que le pego una paliza, mayordomo! Que la clave es que el mayordomo ahora mismo se piensa que nosotros somos sus aliados, que somos sus amigos. De momento está saliendo el plan genial. Es mentira, nosotros vamos con los malditos abusones, ¿sí? Por cierto, ¿han despedido a Becario o qué? Es que es normal, si estaba todo el día hablando con Natalia. Es que no sé dónde está Becario, pero bueno, ahora se ve que tienen a otro. No tengo ni idea, creo que lo han despedido. O no, a lo mejor son dos mayordomos y está por aquí dentro. Puede ser que sean dos mayordomos. Pero que bueno, que da igual, ven. Bueno, ahora ya, tú con Sergi, vale, hacerle unos arreglitos. Y tú vigila que no venga el segurata este, que me tiene hasta luego, ¿eh? Anda, que defiende muy bien, si hemos entrado con un conito. No me metí una paliza. Así que Máximos, cuando olvides suscribirse al canal, que es totalmente gratis, todos los días a las 8:40 hay vlog diario. Sigue esos suscribiros y 30.000 likes en este vídeo. El último que suscriba es más tonto que el mayordomo. Pues corre, suscríbete. Ya. Pero es normal que te has ido con ese tontito de Sergi. Y encima te ha pedido matrimonio. ¿En qué cabeza cabe? Primero de todo, ¿en qué cabeza cabe colarse en una casa ajena e invadir el espacio personal de una persona amenazando y encima llevándote a Sergi? ¿Tú de qué vas? Si hemos hecho esto por algo, no porque... ¿Por algo? Pues dime que es el algo. Ya te lo he dicho abajo. Buah, estoy escuchando una de gritos ahí dentro. ¡Que se van a matar! ¡Qué locura! Shh, vale, pasamos, aquí no está pasando nada. Tengo la puerta abierta. Pero madre mía, es que no lo veo, tío, desde aquí, maldito sea. Bueno, que se están insultando un montonazo. Esto me gusta, que se líe. ¿Tú qué pringao tanto con la Ari, ahora qué? ¿Ahora qué? ¡No! ¡Para ya! ¿Qué más dices? Que me tocaste mucho los dos cuando me hiciste esa cobra. Encima te reíste de mí en mi cara y sales con ese tonto. Es que ya te lo he dicho un par de veces. Bueno, a ver, no sé por qué te molesta que salga con Sergi. Déjale, ¿eh? Tú sí. A mí me gustas y lo sabes. Bueno, pues te aguantas porque tú también me tocaste mucho los huevos, ¿eh? Con tus amiguitos, ¿eh? Qué gracioso secuestrarme ahí. Y yo te secuestré, yo no lo hice. Ah, y no le dices nada a tus amigos. Llévame abajo, que al menos si me medio secuestras, me secuestras con Sergi. Pues vale. ¿Alexiva? Llévala para abajo. ¿Y si los abusones se chivan de nosotros? A ver, le hemos dado tu coche, ¿sabes? Es que no sé, yo creo que se van a chivar. Vale, pues si se van a chivar, lo que podemos hacer para llevarnos un poquito mejor con Ari es ahora mismo entrar, que se están reventando literalmente ahí, y salvar a Sergi y Ari de los abusones. Así nosotros quedamos como los buenos. ¡Sí! ¡Sí, hermanos, perfecto, sí! ¡Estando con la Ari, que le quitas la novia al Marvin y ahora... ¡Para ya! ¡Chapa ya, hermano! ¡Para ya, por favor! Venga. Aquí está tu movida de pagotilla. Aquí está. Aquí lo tenemos. ¿Qué le quieres decir? ¿Por qué quieres estar aquí? Hombre, pues porque no quiero estar contigo. Siéntate aquí, castigadita. Sí, te me relajas, pringao. Dímelo a la cara. Me levanto y te lo digo a la cara. ¡Ey! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué?